Bienvenidas de nuevo a mi canal y vamos a continuar con este álbum vintage para parejas, para enamorados, que sirve tanto para un hombre como para una mujer. Y además es un efecto vintage que, bueno, es algo personalizado realmente, porque el efecto vintage es muy lúgubre, es oscuro, marrón, negro y colores bastante pues opacos, con mucho envejecido y cosas rotas. Pero le vamos a agregar algo personal, le vamos a poner muchos colores porque esta clienta lo quería así, con muchos colores, y de eso se trata el scratch, que nosotros personalicemos a nuestro gusto todos los estilos. No tiene por qué ser igual a otro álbum que hagan, ni ustedes tienen que hacer un álbum igual al que yo estoy haciendo. Yo simplemente les doy ideas y les doy técnicas para que hagan sus álbumes, para que vean que es bastante sencillo y que todos con un poquito de amor y dedicación pueden hacerlo. Vamos a continuar decorando y ya vamos a terminar lo que es esta página. Esta página me encantó porque la verdad que el color negro junto con el verde y el turquesa queda precioso. Y lo que estoy haciendo es una especie de decorado. He cogido una pequeña cartulina verde y la he rasgado. Tengo esta herramienta que lo que tiene es como una especie de hojillas en su borde que lo que hace es rasgar el papel. Si no tienen esta herramienta, que es de Tim Holtz, ustedes lo que pueden hacer es con un bisturí, con el borde de la tijera, con algo que tenga un borde, incluso con un cúter, que tenga un borde cortante, y hacer un efecto de rasgado en todo el papel. Cortar incluso, rasgar, y luego le pueden dar el toque final con un poco de tinta. Esta tinta es de Distress Ink de Vintage Photo. Y luego con un printable, por ejemplo este Love This Life, este lo pueden imprimir en casa o lo pueden comprar, lo que ustedes quieran, con un poquito de cuerda o de lo que tengan, cinta o lo que tengan en casa, le hacemos una especie de enrollado para darle un toque mucho más bonito. Y como estamos haciendo una especie de estilo vintage de manera colorida, pues vamos a rasgar el papel. Me encanta el efecto rasgado y lo saben. Y entre los colores que tengo, negro, verde y turquesa, pues lo vamos a ir solapando uno sobre otro. Le damos un toque final con stencil. Los stencils son herramientas muy útiles y que las pueden encontrar no solo en tiendas especializadas de scrap, sino que también las hay en muchos tiendas de manualidades, que son estas especies de plásticos perforados. Los pueden hacer ustedes mismas con un cúter y una lámina de acetato, o cortarla con la silhouette, o también comprarla, o buscarla también en centros de carpintería, de pintura para donde pintan las paredes. Hay también stencil para las paredes y estos también les sirven perfectamente para apoyar sobre el papel. Algo que me encanta del scrap es que podemos hacer miles de proyectos diferentes. Y en este caso lo que vamos a hacer es agregar una hoja de más. Como tengo este borde que no me gusta porque se ve feo, que es de la encuadernación, quiero taparlo y lo voy a tapar con una hoja extra. Aumento la superficie de mi álbum y además decoro y tapo lo que sería el borde con la encuadernación que se ve feo. Vamos a utilizar embossing. El embossing es una técnica del scrap. Lo he usado varias veces en el canal y les voy a explicar mejor qué significa. Esto es una técnica que se inventó para darle textura y un poco de brillo a la tinta o a los sellos. ¿Qué necesitamos? Se necesitan básicamente tres cosas. Se necesita la tinta
Versamat, que es una tinta especial para embosar, el sello y luego además se necesita el polvo de embossing. El polvo de embossing que se secará con una pistola de calor, que es especial. Esencial solo el polvo de embossing y la pistola de calor, porque realmente con tintas de secado lento, como por ejemplo la Distress, las Distress In, se puede embozar también perfectamente. Solo que no queda tan nítido el sello, pero sí que se puede utilizar. Y bueno, sellos también pueden hacer con un stencil, aplicar la tinta con un stencil y luego embozar. Luego que tengamos la tinta impregnada en el sello, pues sellamos y ya aplicamos, una vez mojado, aplicamos el polvo de embossing. El polvo de embossing hay montones de marcas y además montones de colores. A mí me gusta especialmente los que son más, no un efecto vintage, porque los efectos vintage te dejan agujeros en el sello, es decir, no cubren perfectamente toda la superficie, sino que hace un efecto como antiguo y envejecido, y la verdad que no queda tan nítido el embosado. Luego de esto, lo que aplicaremos será la pistola de calor. La pistola de calor, sí me preguntan mucho si funciona un secador normal. No funciona, porque esta es una pistola que ejerce una gran cantidad de calor en pocos segundos y además muy rápido y con poco volumen, es decir, el secador lo que hará es quitar el polvo y no terminará de calentar el embossing, no lo embosará. Así que pues lo siento, pero se necesita la pistola. Cuesta, bueno, aproximadamente unos 20 euros o unos $25. Hay de diferentes marcas, pero sí es verdad que más o menos ronda sobre ese precio. Cada polvo de embossing cuesta de 3 euros a 5 o 6 euros, dependiendo de la marca. No necesariamente tiene que ser el más costoso, el mejor, depende del estilo que quieran. Y luego lo que es las tintas, pueden utilizar tintas de secado lento o usar la propia del embossing. Yo les recomiendo que inviertan los 4 o 5 euros en la tinta de embossing, porque queda mucho mejor y hace un efecto, luego que se seca, un efecto brillante y que no puedes quitar, es como una especie de plastificado, queda como plástico el papel o la parte que embosas, queda como un plástico. Es imposible de quitar, no se quita, aunque le des con la uña, te traes el papel, pero no se puede quitar. Por más que lo intentes, el embossing es súper resistente y hace una especie pues de plastificado. Esa sería la técnica y las cosas positivas, que queda precioso, que la verdad que en persona no se ve tanto en el vídeo, pero en persona queda muy brillante, muy bonito, y cuando tú abres el lugar donde está el embosado, la verdad que llama mucho la atención porque dices, ¿y esto cómo se pegó en esta cartulina? La verdad que está bastante bien. Cosas negativas, que la pistola al ejercer tanto calor, dobla un poco el papel. Entonces hay muchas personas que no les gusta porque el papel lo pone como arrugado, como ese efecto cuando pones mucho pegamento en un papel y queda como una especie de pliegue. Eso yo diría que es lo único malo que tiene el embossing. Realmente no es tan costoso porque una vez que ya tienes los materiales puedes hacer el polvo. La verdad es que rinde muchísimo. Yo compré hace unos 3 o 4 años un polvo y todavía lo tengo y he embosado un montón de cosas. Rinde bastante y la verdad que no es tan costoso. Pero sí es verdad que ese efecto ondulado que le hace el papel sí que queda. Puedes disminuirlo con varias técnicas, poniendo el calor sobre detrás de la cartulina, separándolo un poco. Que hay varias técnicas, pero sí es verdad que siempre tiende a quedar un poco más doblado. Verán aquí que estoy embozando otra técnica de embossing, porque antes lo hice con un sello. Ahora lo que haré será aplicar el embossing a toda la superficie del recortable. Este es un mapa mundi que recorté con la silueta y lo que haré es cambiar el color completamente para que quede tanto la superficie brillosa como cambiarle el color. Va a quedar, en vez de cartulina, va a quedar como una especie de plástico. Ya verán cómo queda, queda precioso. Y verán cómo se dobla, que es el efecto pues negativo que tiene el embossing.
va a doblar el papel por el efecto de calor tan intenso que tiene. Pero sí es verdad que si luego voy a pegarlo completamente, pues si tengo mucho cuidado, la verdad que no se va a notar. Ya lo verán. ¿Les recomiendo el embossing? Sí, sí se los recomiendo. Si quieren invertir en algo, sí que se los recomiendo porque la verdad que es muy bonito. Y además que se puede aplicar sobre cualquier superficie. No solo es cartulina, sino que también sobre madera, plástico, sobre todo sobre las maderas que tenemos de maderitas de scrap. Pues la verdad que queda precioso y esto sí que no se dobla porque se doblaría sería solo la cartulina. Sí se los recomiendo y sí que les recomiendo comprar primero el embossing negro o un embossing de color que vayan a usar muchísimo. No se pongan a comprar de todos los colores, ven cómo se dobla. Entonces ese efecto de doblaje pues hay que tener mucho cuidado y pegarlo muy bien. Yo le voy a aplicar pues superficies pesadas encima para que me pegue muy bien y no se me vea el efecto doblado. Una vez pegado ya no se vuelve a doblar y queda súper bonito. ¿Se invierte mucho tiempo en embosar? Sí, se invierte mucho tiempo porque aunque parezca que es una técnica sencilla, lleva su tiempo y luego pues la verdad que no es tan rápido como decorar, cortar, decorar y pegar. Hay que tener un poco más de tiempo, pero merece la pena porque la verdad que queda precioso el efecto. Yo vivo en España y yo compro en tiendas online, casi siempre porque me compensa, son muy responsables, me sale muy, muy rentable comprar a nivel de tiendas online. Y luego donde yo vivo solo hay una tienda y no tiene tanta variedad, entonces yo sí que compro online y la verdad que me ha ido muy bien. Si vive en otros países, pues no sé tiendas de otros países. Pero sí que si colocan en el buscador de Google o cualquier buscador, tienda online y ponen el país, scrap o scrapbook, yo creo que sí les tiene que aparecer alguna tienda. Sí es cierto que he buscado en algunos países como por ejemplo México y sí que hay muy poquitas tiendas, pero sí las hay y envían a través de correo. Sobre todo páginas de Facebook con tiendas en las capitales y demás, pero bueno, es cuestión de hacer un pedido en el que vayamos a pedir varias cosas para no tener que estar pidiendo varias veces. Y sí que tienen algunos de los materiales más como este, por ejemplo el embossing sí que lo tiene y yo sé que es muy difícil y que no es una cosa que se encuentre en todas las ciudades. Pero yo creo que sí lo podemos encontrar en todos los países, solo que hay que buscar un poquito. El scrap, pues el scrap es un poco costoso, sí, es verdad, pero yo creo que invirtiendo un poquito de todas las técnicas que yo les doy siempre, que les doy en otros vídeos, y las unimos con este tipo de técnicas que ya son un poquito más especializadas, podemos hacer cosas preciosas. No, no tiene por qué ser todo especializado, si unimos las dos técnicas, la verdad que hacemos algo precioso. Y así nos ha quedado pues la página. La verdad que me ha gustado mucho con el embossing, le da mucha personalidad y se ve muy elaborado. Y así va quedando pues nuestro álbum. Espero que les esté gustando. Se los voy a ir compartiendo un poquito más rápido para que terminemos este álbum muy pronto. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Adiós.